Nosotros somos Batallas Canábicas y hoy es tiempo de las escritas. Batallero a mi derecha, preséntate. Ey, es la AKA Hattori Han Flow, AKA Frank Cadillac, AKA el que empezó esta puta mierda en México, motherfucker. Del lado izquierdo. Para prevenir cualquier presunción legal, declaro que esto será un performance artístico. Y no una declaración de voluntad. Serán metafóricas todas las armas y los escenarios violentos con los que humillaré a mi rival. Solo la humillación será real, Tanger acá. Sería. La pacheca es cosa. Chica es cosa. Barras de cuchillos. Todos conmigo. Barras de cuchillo. Vuelvo a la batalla. Debo elegir bien mis hojas. A estas les puse Cupido. Te hacen sentir mariposas. Esta es la táctica. Tengo la quirúrgica. Igual enderezo la boca. Va, es contra el Tony. Elijo la más simple. Esa es la navaja de Occam. Que me vas a matar. Que me vas a matar. Sexo oral, como coño. Si te ataco con navajas, si te ataco con navajas, dejo rojas las hojas, Tony. Otoño. Güey, ¿cuál es tu top actual de battle rap? Yo me cargo al podio. Los voy a desinflar como un alto al sodio. Si pongo navajas en tu cara y si te parto hay odio, va a parecer que te apellidas Solís por cómo te marco, Antonio. Agua, agua. Por cómo te marco, Antonio, me marco, Antonio. Sonó ring, ring, ring. No es mamada, no es mamada. No es mamada, lo puse de ringtone el día que lo vi. Me dijo, güey, me ofrecieron batallar contra ti. Me dijeron que tú ya aceptaste, ¿es así? Le dije, no. Me dijo, chale, güey, es que yo ya les dije que sí. Ahí supe que ocupabas esa feria, Tony, por eso estamos aquí, güey. Yo no batallaría contra el Danger porque lo aprecio. Se lo dijiste al Sipo, me enviaron el clip. No vale la pena, no vale la pena, el dinero se acaba.
¿Vas a negar que lo dijiste ahí? Te conozco desde jacuna. No tenías ni refri, taloneábamos para el refín. Usabas un cinto de una bolsa de súper en los gallos. También lo vi y siempre maldije tu hambre, aunque nunca supe que ibas a morderme a mí. Pero aún así, te quiero, güey. Por eso cada vergazo va a ser para que empieces a cambiar esa forma de ser y empieces a ver las cosas más claras. Voy a enseñarte lo que no hizo el ausente señor Lara o el psicólogo que no pagas porque lo poco que ganas lo gastas en mota cara, Tony. Sin barra, y ve el impacto que conseguí, porque las batallas no son solo barras. Las batallas no son solo barras, es lo que nos hace sentir. No es el qué, es el cómo lo vas a decir. Es el quiénes lo pueden decir. Lección número uno, y esta es para todo tu team. Esto es un espectáculo y lo aceptas y te paras aquí. Escribes tus barras pensando en la gente. La cosa es así, no los regañas por no entenderte, si ellos son los que pagan por ti. Y si no te gusta, devuélvanse a su small room a chuparse la perga entre ustedes allí, güey. Sí. El battle rap tiene forma, pero es arte, puta. Y el arte está vivo, y lo que está vivo muta. En vez de criticar, deberían agradecer a Bazooka, porque gracias a su hype estás cobrando más que nunca, güey. Pero vuelvo contigo. ¿Hace cuántos años que somos camaradas? Cotorreamos, giramos, nunca me dijiste nada. Querías medirte conmigo, llevabas esa cruz en la espalda. Si querías acabar volado, hubieras cantado a la cara, perro. Pero no, rey. Para ti la palabra es un juego y por ley yo solo juego con la palabra cuando hago wordplay. Chécalo, güey. Mi error fue creer que este feca podía hablar derecho con esa boca tan chueca. Ok. Le dijiste al chili, los cerdos no pueden voltear a ver el cielo. ¿Dónde he escuchado eso, güey? Me suena el concepto. ¿No fue exactamente lo que le dije al Sipo Eptos? ¿Así es como le copias las ideas al gringo, Eptos? ¿Me recuerdas al meme del yoga cuando le preguntan si son originales los tenis que está vendiendo? ¿Original en qué aspecto? Perdón. Cuando te tache de copión, güey, todos te lo van a estar tirando. La raza no perdona. Es como cuando te cachan robando. Güey,
A lo mejor eso era lo que pasaba. Me habías pedido esa barra prestada, pero no me dijiste nada, como aquella escena de la cena de la tienda del mecenas que quedó grabada. güey, no son chismes, Tony, no digas mamadas. Todos recordamos aquella vez. Vimos tu cara al lado de la caja y no era la foto del empleado del mes. Es que por hambre te robas un pan. A últimas a un rico, digo. Pero chingar a tu propia gang, eso sí es de jodidos. No hablo de etiquetar cuando digo que Antonio Lara roba a sus amigos, güey. Pero no pasa nada, estamos en LATAM. Sigues con tu carrera, tienes tus fans, ganas tu plata. Y aunque entre raperos se te trata de forma grata, Mickey Mouse, nos reímos, cotorreamos, pero no olvidamos que eres una rata. El cuerno tira 30 cada 3 segundos y el dedo no se relaja. Así que voy a ocupar 10 clips que se encajan en tu caja torácica si la rajan. Estoy haciendo lo contrario a ti, mientras a tu pecho las balas viajan. ¿Saben por qué? Porque le estoy metiendo 300 a la caja. güey. Si el ángulo es público, es válido en la competición. Y todo mundo sabe aquí que el que te robe a ti tendrá 100 años de perdón. También saben que hablas shit de los MCs a los que les va mejor, que porque ellos y tú no, si tú estás más cabrón, te hemos visto en vídeo, son. Hablas mierda de Residente, del Alemán, del Jera, del trueno, güey, eso me sirve. Todos conmigo. Barras de cuchillo. Barras de cuchillos. Al trueno le dicen el TR1. Y yo tengo tantos cuchillos y hasta ahora solo te enterré uno. Te voy a dejar tirado, filereado en mi TR1. Es más, TR1, un chingo de agujeros en el cuerpo porque te enterré 200 y no TR1. Sin falla, mijo. Sin falla, mijo. Me siento el grave versus muela. Son falla porque apenas tiré el primero y ya se acabó la batalla. Raúl, rata. Súbele. Yeah. ¿Ya me escuchan ahí o qué traza? Ok. Vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas para que se le olvide su discurso. Basta un hueso para que muerda como la verga de algún funcionario en tu garganta, Danger. Hoy estás contra las cuerdas, señor rapero de conciencia. ¿Por qué acepta usted dinero para venir a hacernos mierda?
Es porque es un hipócrita de mierda. Cuando está, es porque es un hipócrita de mierda. Cuando está hambreado es carroñero. El flow que traes te lo enseñé. Está más prestado que tu carroñero. Homie, lo invitamos a la Never Die y te fuiste con ya sabes quién. Así me pagaste, culero. Esto va a ser como Qué Locos contra Caporal. Espero un tiro de caballeros. Esto no es diferente. Esto es muy puto diferente. Espero un tiro de caballeros, aunque si hubiera Pete Yango, porque yo torturo patrones. A ti te vieron con miedo a que expusieran tus oscuros errores. No lo saben, pero tuvieron que agarrarlo con su ruca embarazada y sin un puto duro para que con un duro le atore. Fax, pinche hambreador, hasta quiere su seguro y afore. Decor, te tranza la verga. Te corrieron a la verga del Instituto de la Juventud. Por eso estás de vuelta, no me engañas. Mientras nosotros llevábamos esta escena a otra altitud, tú recaudabas feria para sus campañas. ¿Facts o no facts? Por eso no me extraña que este corrupto de mierda se la lleve estafando sin pena. Y ya que le gusta tanto mamarle la verga a los que gobiernan, pues tengo que poner en su boca esta morena. Va a ser una larga noche para ti, carnal. Aunque dice que ama el hip hop, aunque solo ama el paro. Ya pasta, Alfredo, o te mato como la mafia italiana, ya que solo lo hace por la pasta, Alfredo. ¿De qué sirve, güey, estar toda tu carrera mamando verga del gobierno? Si estás de vuelta acá es porque no tienes nada, Ramero. Hasta parece que traigo lentes de realidad virtual, porque este peligro no tiene nada de verdadero. Cada barra la verga. Este culero es simplemente un pimp, un padrote que prostituye nuestra cultura. El ¿Facts o no facts? El tipo de güey es el tipo de güey que siempre quiere vender tela, aunque su puto taller no sea de costura. Homie, no dejen que reclame esta tierra que no trabajó. Y hoy viene por fruta madura, pues en las hojas de tallo que me la pela en cualquier rama de la escritura. Homie, hablo de ensayos. Mira, checa, hablo de ensayos, poemas, novelas o haikus. Homie, brillamos en el underground, porque ahí ya no hay luz. Dejé mi marca con la pluma, porque tengo el stylus. Y en esta mierda solo me podría vencer yo mismo. Bienvenidos al Fight Club. Yeah. Estoy donde varios hermanos quieren que me doble, pero retirarme no está en mis planes, porque con las manos doy el doble de huevos. Y eso es Kamehame. Sin batallar, pero diciendo que es el GOAT. Vimos a Alfredo, mame y mame. Este viejo payaso pensó que su show era hoy. Es Alfredo. Puto, y tu música es como tener que emborracharte para tener relaciones. O sea, necesita de un tequila para tener reproducciones. Facts. Puto de mierda, nunca nos pagaste por esas colaboraciones. Todos le hicimos paro a este feca. Al de Tláhuac nunca le pagaste por ese vergazo, aunque ahí puso la karateca. Muy puto diferente. Es otro. No, homie, no importa si ya tienes 40 facts. Yo cada que batallo, plomo. Neta, te llamas Alfred, pues van a ver como yo al mayor tomo. Que tranza cada barra que se escucha un puto ruido. Porque estoy calentando apenas.
Llego con la cara del logo de Onyx, porque el hardcore somos. Y la fusca entra el labor en su espalda, o sea, le parto el lomo. Esa fue de cuatro sentidos, ¿ves? Así es como la mente se expande. Puede que hoy lo tienda con la zurda, Ned Flanders. Acá a la verga. Y en mi siguiente round voy a dispararle en cada línea. Eso es por The Ranger, hasta que de mis balas queden muy pocas especies, porque todas están en Tanger. Y este pendejo da cursos para que aprendas a dar cursos de cómo dar cursos de rap. ¿Facts o no facts? Vaya fraude. Viene de parte del gobierno y por acá estamos acostumbrados a que su gente nos defraude. Yo estoy en esto por pasión, por gloria y en tercero por la feria que recaude. Pero mi batalla más dura no será contra ti, ni Chile, ni Arsenal. Fue contra una depresión. Pero gracias a Dios, hoy hasta esa perra me aplaude. Y, hey, y después de esto quiero que vayan a YouTube para que vean quién es el copión. Y en mi rola junglar hice barras del reino animal. Luego aquí mi chavo quiso hacerlas iguales. Con su rola el bestiario me plagiaste. Aplicaste Jurassic Park, Danger. Solo clonaste a esos animales. ¿Por qué le sigues copiando todo a la Never Die, puto? Cuando como un puto de la clica te sales. Por eso no deben comparar a este putón que siembra laureles con los que habitan en los maizales. ¡Estás en mi casa, puto! ¡El rap en México nunca! Ya lo dijeron ellos, Tony, inténtalo si quieres, cabeza de escroto. Es la E, baby. Gracias, mi gente. Somos Batallas Canábicas, porque para nosotros la pacheca es cosa. La pacheca es cosa. Nueva técnica en el battle rap. Barras temporales, todos conmigo. Barras temporales. Esta bala cara, porque te va a costar. A esta le puse tu mamá, porque te va a costar. Y ahora acostado, güey. Y ahora acostado, con una en cada costado, sabrás que subir esta cuesta cuesta. Ve lo que te ha costado. Costado, cuesta costar. Pasado, presente, futuro, enfermo. Ahora batallar conmigo tendrá costo en todos los tiempos del verbo. Barras temporales, todos. Barras temporales. La idea de hacer un clásico al verte tan básico se aleja. Este loquito de la mente cree suficiente el nivel que maneja. Le pido si reza al podio, a ver si de cabeza San Antonio ya sé que esta batalla se encuentre pareja. Oh.
apenas salió el flyer y me escribieron un par para darme línea de cosas que hiciste, que dijiste, neta que te tienen tirria. Pero te recomiendo estar bien atento, con los ojos allá adentro, güey, abiertos y en vigilia. O te apellidas Lara o te apellidas Adams. Hay dedos en tu familia. ¡Verga! Sin nombre, sin pedos, es mi credo. Igual ni lo usé. Me bastó con lo que sé y lo que vi en tus videos. Por cierto, en ellos me puse a contar tus punch verdaderamente buenos. ¿Y qué creen? Otra vez me sobraban dedos. Y cómo no, Tony. Si cualquiera que pase 5 minutos contigo se da cuenta que te encanta hablar mierda de toda la escena. ¿Facts o no facts? Así era fácil intuir que también hablas de mí cuando no estoy cerca. Por eso entiendo al Visor ahora más que nunca. De haberme quedado en la Never, también habría desarrollado esos ojos en la nuca, la verga. Oh, oh, ¿dónde está el Koopa? ¿Dónde está el yoga, güey? El mecenas. Mañana serán ustedes y también va a hablar mierda, güey. A nadie le da tregua. Por eso tantos enemigos. Por eso tantos problemas. ¿Cómo batallas en inglés si no has controlado tu lengua? Con la familia de siempre. Acá, pues jefe, ¿de qué me perdí? Siempre me ha dado mala espina que la lealtad sea el eje de ti. Pero sí, mi battle cat, en inglés te vi incursionar. Pistola tan grande que no pudiste con el arsenal. Dijeron 4 minutos por round. El Ars cumplió, ¿cierto? Tú viniste a tirar el doble como una escena de riesgo. ¿Quién vino y cambió todas las reglas del game? Mentirosillo. Mentirosillo. Dijeron 4 minutos por round. Hiciste como 9, según recuerdo. Esas no son barras temporales, pero vimos todos los tiempos del verbo, ¿eh? El Lars no te conocía, güey. No te investigó. Te ganó sin tomarte en serio. Pero ya sé lo que dirán. Ya sé lo que dirán. Es una de esas batallas donde ganas perdiendo. Es que las batallas son muy extrañas, güey. A veces ni yo lo entiendo. Tuve que ver una hora de Sipo contra Eptos y les prometo que de alguna forma siento que salí perdiendo. Por cierto, ese beef falso que se inventaron, güey, nadie se creía ese escenario, era el show de Truman. Pinche beef culero, solo le veía los nervios, me hizo recordar al Blue One. Por así con. Pero en esa batalla aprendí que hay un Eptos rico y un Eptos pobre Tony. Dije pobre Tony, es el pobre Ton. Así que traje la que hace llorar a los pobres. Le puse Peña Nieto porque
Escopetón, güey. Pero luego me enteré. Pero luego me enteré que eras. Me enteré que eras Eleptos rico, güey. Wow. Así que traje la que hace llorar a los ricos. Suena chi. ¡Bam! Pero ya en serio, güey. En esa batalla te estaba yo viendo. Y dije, te estallo. Viendo yo dije, ch, verá. Pero ahora te estallo viendo. Te estaba yo viendo. Dije, yo verá en todos los tiempos del verbo, mijo. Esas sí son barras temporales. A San Diego llegaban los Smack DVDs. El Ezraz nos enseñó Grand Time, KOTV. Vimos a More Than Mob, Salomón, Gene, Clips. También quiero que esto crezca, ¿entiendes? Como Arrestados en Viernes, tenemos el mismo fin. Pero ustedes, güey, solo les gustan las batallas. Cuando el mundo de la pluma es gigante. Mi voz quemadura, mi voz quemadura, mi voz quemadura. ¿Miraste? No es un slowitán. Es anfibología, calambura, antanaclasis, master. Y lo hizo Villaurrutia un siglo antes de Cons Day. O que algún toy pensara que lo inventó Disaster. Fucking disgusting. Facts, nigga. El campo semántico al que llamas esquemas es una pena, pero lo usaba Cervantes, Lope de Vega. Es más, escucha, espera. ¿Cómo que no tomaron Ginebra si les di carta blanca para obtener esa victoria? ¿Crees que esa idea es tuya, perra? Eso lo escribió Chespirito para un sketch 23 años antes de que tú nacieras. No inventaron una mierda, güey. Pero aún así se burlan de la literatura, aunque por ella brinden de la poesía, aunque por ella llenen el grinder. En fin, ve, Góngora llamaba Quevedo al alcohólico de Quevedo antes de que a eso le dijeran flip name knowledge, perro. Lo sabría, pero viven chupándosela entre ustedes como usuarios de Tinder. Muchos huevos, pero sorpresa, llevan un toy por dentro. Por eso les llamo Kinder. Pinche comunidad tóxica de Battle Cats and Hoes criticando de lejos que los de Small son mejores que los Top. ¿Qué les aconsejo? Después de lo que Proof le hizo a Zárate, Gino Avisor, asesino a Blue, viejo, parece que lo que nunca muere son esas putas ganas de hacerse pendejo. Es mi primera canábica. ¿Y tú aquí qué eres, güey? ¿Como la Miss Universo de la feria? ¿No me vas a contestar? Me da igual si tienes toda la cara de miseria. Uzi cortita no erra, tira y le vuela la oreja. Otra igualita en la izquierda, le mete 10 a la pierna. Katana sale a la escena, le corta la otra a la verga. La agarró con la derecha, golpe directo a la mema. Quijada calle y se quiebra, patada al piso la sierra. Y ahí tirada entre polvo y sangre me ruega esta perra. Ahora sí es Miss Universo pidiendo paz en la tierra. ¡Round! Perro. Thank you.
round 2, perra. Porque para nosotros la pacheca es cosa. Noticia de última hora. El día de ayer murió el rapero activista Danger. Un horrible crimen cerró sus pestañas. Dicen que fue a manos del rapero Eptosuno, el que cometió ese homicidio con saña. Es muy triste porque Danger era tremendo tallerista, panelista, galardonado en España. Así va a sonar tu puto reemplazo cuando rapee las noticias mañana. Homie, yo para el pif cargo filero, picaña. Llego con sílabas enfermas porque tengo desde kit mañas. Con vodka y con Mike Díaz hicimos varias hazañas. Por eso nuestras rolas retratan mientras que las tuyas regañan. ¿Facts o no facts? Nadie quiere oírte predicar tus mamadas, Danger. Porque ellos son sus propias personas. ¿No te han dicho que tus rolas son como mis motas, Danger? Están bien regañonas. La gente quiere escuchar rap duro. Y no a esta perra gruñona, que ahora hasta le decimos el SAT. Apenas ve el cheque y succiona. Los pendejos que dicen que tienes niveles gusta Arjona. A mí, facts o no facts. Los pendejos que dicen que tienes niveles gusta Arjona. A mí de tu música nada me entona. Mensaje aburrido sobre beats bien culeros. Y eso solamente a Residente le funciona. Por eso la cargo, apunto y en su cabeza detona. Parece que me estoy acordando de algo, porque soy el que con el índice reflexiona. Te lesiona, es intencional, pongo intencional. Wannabe maestro de las bars, pero ¿de qué sirve si este pelmazo no eligiera una buena pista ni jugando en el Mario Kart? Todos los beats de tus rolas están bien culeros, Danger. Facts, prefiero el tecno tribal. El güey no ha comprendido que la música es como la cirugía. No importa que tan bien muevas la mano si no tienes instrumental. Clases de música. Le doy unos rocazos en la cabeza hasta que la piedra se vuelve filosofal. Le doy unos rocazos en la cabeza hasta que la piedra se vuelve filosofal. Por Dios que levanto yo la copa con un cuerpo, no es el santo grial. Soy de donde mueven los ladrillos de hielo, no es cantón esquimal. Por eso si te reviento, lo dejo sin un 50%. Simplemente le ando dando el descuento final. Porque es el más mamador de todos los mamadores real. Este güey hasta puede llegar a caer mal. Viernes por la noche quieres pistear y empieza a hablar de palíndromos. Thanks. No mames. Viernes por la noche quieres pistear y empieza a hablar de palíndromos. Thanks. No mames, cállate a la verga, carnal. Cuando este pendejo escucha una buena barra dice: vaya calambur tan especial. O dice una mamada. Te voy a cocinar a la verga. O dice una mamada como: el retruécano que soltó en la tercera metáfora está genial. Pinche viejo payaso, que no estabas haciendo mucho dinero sin tener un horario, que no te iba muy bien con Morena, por eso no bajaba el agravio. Por eso yo no confío en estos culeros del gobierno cuando bajan al barrio, porque este güey vino aquí por dinero y eso me hizo ver que no era gente de cambio. Aunque al igual que un político usa un taller para llevar pan a su mesa,
Está bien, yo tuve que abrirme puertas en otro idioma. Le llamo llave inglesa. Soy quien regresa con el steel, son, y con combustible para que naves jalen. Y si quieren droga, traemos de la fina, como cuando llaves salen. Somos dos cabrones que se la saben. Somos dos cabrones que se la saben. Pero mi caja de herramientas distinta. Le pongo la depresión en la cabeza, porque a este puto hay que tratarlo con pinzas. Después esa herramienta la saco de peligro. Soy un rescatista. Ahora vas a necesitar más puntos que todos los que has dado haciendo tongo en el freestyle. ¿Facts o no facts? Homie, te mando a la FMS del infierno, donde el diablo es el juez. A este güey lo conozco de antaño. Siempre pierde con las damas, aunque según juega ajedrez. Supe que te ofrecieron a Blue One y te aputarraste. Nada. Nada más lo que es. Pero te ganaste unos puntos de calle. Homie, corriste del azul por primera vez. Estoy poniéndole la M a S en la frente. Salvadoreño. Con la R le voy a dar todas las L's, puertorriqueño. Le dije al Tavo y al Toño, first cash, si quieren que le ponga el empeño. Y haga pesadilla en la calle Epps, Freddy. Me encuentro desgarrando tus sueños. Tengo los mejores diseños. Respeta a los arquitectos. Agradeceme a mí, Aspilla la Never, por tus mejores proyectos. Tú siempre te tienes que presentar con mariachis, bailarines folclóricos, porque si no, el pendejo nunca tiene conciertos. ¿Quién vino y cambió todas las reglas del game? Que chinguen a su madre tú y el ayuntamiento. Round 2, puta. Sí, sí, sí. Los últimos rounds de batallas canábicas, porque para nosotros la pacheca es cosa seria. La pacheca es cosa seria. La pacheca es cosa seria. Barras de pistolas, todos. Barras de pistolas. A esta cloc color coyote, bueno, es como una arena. Le puse lobo porque si aúlla luna llena. Idea tras idea, yo no estiro. Por eso el Tony contra mí no estiro. Pero le doy respiro por un nuevo agujero cuando a la no estiro. Hablando de tiros, tu beef con Home Ground, bien verga. ¿Cómo? Nunca muere, es el que ganó el beef. Dije, tu beef con Home Ground, bien verga. Como nunca muere, es el que ganó el beef. Por eso no quería batallar, Tony. No me gusta hacerte daño. Pero luego vi que pierdes, te humillan y sigues batallando. Dije, extraordinario. Tu círculo
trajo las escritas. Te mata tu propio descubrimiento, hermano. Te asfixio con la parte interna del brazo. Marie Curie, te estoy matando con el radio. Círculo, descubrimiento, el hueso del brazo. Los que lo entienden lo hacen así, güey. Parece que se están peinando. Yo soy el Goat. Aunque no batallo porque no me da la gana. Pero el león es el rey de la selva. Aunque viva en la sabana. Y que aún así tú seas la cara de las batallas en habla hispana. No me dice nada. Patricio es el más pendejo en Bob Esponja y es la estrella del programa, pana. Traje secretos de Sócrates a México. Mi intención siempre ha sido aportar algo distinto al movimiento. En el primer round, para que tiraras knowledge, te di el tema de conocimiento. Y de tu barra que más me acuerdo es la de me dan nieve por no decir la verdad. O sea, me dan conocimiento. No mames, Héctor. No mames, Héctor. Mantienes a tus haters tan lejos cuando son tus homies los que más daño te han hecho al no decirte que esas barras te hacen ver como un pendejo. ¿Facts o no facts? Pero tú representas Speed, la serpiente, la liga primera. Y yo soy una Desert Eagle, águila del desierto, mato a cualquiera. Así que te voy a verde, blanco y rojo. ¡Bang! Espera, un águila matando una serpiente en medio de la bandera. Y retumbe en su centro la tierra. Por no tomar distancia te canta la boca negra. En secretos de Sócrates hice rap versus guapango, versus poetas, versus comediantes. Doy conferencias, talleres. Defiendo mis ideales. Eso no va con los raperos reales. Chale. ¿También se lo vas a contar en tu próxima batalla a Tavo Morales? Puras mamadas, güey. Pinche pensamiento pendejo que nos tiene donde estamos, güey. I'm smart. Watch. Tenías casi 3 meses, güey, y vienes con esa mierda sencilla. Hexágono. Parece que le metiste 6 orillas. Y todo mundo dice que no intercambias en las rencillas. Digital. Tienes de adorno las manecillas. ¿Cómo eres el Leptos 1, culero? Si hiciste esto por plata, eso te vuelve un segundero. No eres el 1 aquí. Voy a quitarte ese apellido como los hijos de Brad Pitt. ¿Suena confuso? Tal vez sí. Pero no eres el 1, eres el 6, porque hay 12 encima de ti. Muñeca adelantada, mijo. Muñeca adelantada y no traigo mal el reloj. Ah, no, sí, perdón. 1-9 y dejo a este G en shock. Time over, bro.
Time over, bro. Ey, pero pásate con un trago este amargo fracaso. Abel Domain, por cómo el tiempo terminó en tu vaso. Por cómo el tiempo terminó en tu vaso. Por cómo el tiempo terminó en tu vaso. Creo que es hora de las barras de pistolas. Barras de pistolas. La única forma en que sigas teniendo uno por apodo es si en el momento oportuno doy plomo. Glock negra, tubo con cromo, y le puse taquero porque te hace uno con todo. El problema no son las Dragon Ball Bars, es el nivel. Le puse a la E una L enfrente. Así se roban los poderes. Ahora el que lo entiende, sé. Violo las reglas del abecedario cuando hago E escritas. Y después de esta violación, la E ya no es quinta. La E ya no es quinta. Y si se revela, saco la que cargo en el plexo. ¡Bam! Le vuelo el globo y sale rosa por revelación de sexo. Smith & Wesson. Al revólver le puse acento. ¿Saben por qué es eso? Porque si le pongo fuerza a la E, le voy a revolver los sesos. Dice Leptos que es elegante en el juego. Bueno, imagina conmigo a Leptos, elegante en el juego. Traje, control de gatillos negro le hacen juego. Trae callo, de frente aplastando todos los botones al mismo tiempo. Dije traje, control de gatillos negro le hacen juego. Trae callo, de frente aplastando todos los botones al mismo tiempo. Se acabó, Tony. No haces cosas como esta, güey. Se acabó. Y ahora estará pensando, ¿qué fue lo que todos vimos? Y ahora estará pensando, ¿qué fue lo que todos vimos? Pero él no. Se irá al metro triste, preguntándose qué fue lo que no vio. Lo sigo y adentro le saco la de las miras sobre el cañón. Un movimiento y la tengo empapada. Luna bella, la cogida en el vagón. Se acabó. Todas las barras, Tony, en ese nivel son porque te quiero. Le gusta cambiar las letras por números a mi compañero. Y como es de Obregón, parece que digo que la E es de la O, pero todos aquí saben que estoy diciendo que esto fue un 13 round. Parro a la verga. Porque para nosotros la pacheca es cosa. A la verga, qué aburrido el puto estilo, pero aquí vamos. Oye, homie, ¿por qué jamás he visto que apoyes a tu gente del alto calibre? ¿Crees que no les lastima? Y hasta el trío te tiró en la línea 16 solo para sacarse esa espina. Puro fact. Código Bukake. A esta perra ahora todos se le echan encima. ¿Cómo es que eres de las mismas calles del trío, pero siempre has sido Neverdai quien le ha hecho una esquina? Facts, motherfucker.
Cuando tú los invitaste a la acá, ellos se pusieron la casa acá con orgullo. Luego el Danger ni nos pela, me lo confesaron entre chelas y murmullos. ¿Cómo es que hace programas donde ayuda a la gente, pero tienes bien olvidado a los suyos? Eres una contradicción andante, Alfredo. Y para prueba, este fragmento de un verso tuyo. Me siento como en un reencuentro de la prepa. Me he cogido a la mitad de la reunión. ¿Sí o no? Esas son tus palabras, puerco. Esa no fue una barra, pa' mí fue una confesión. De que no respeta a la mujer, qué sorpresa. Si es el más degenerado de nuestra generación. Facts, es al que no le gusta el trap. Es al que no le gusta el trap. Pero su alma siempre cae en triple X tentación. Vamos a hablar de eso. Pinche aliado cogelón. ¿Qué, güey? ¿Te avergüenza que hable de este tipo de cosas? ¿Será que el cariño que no tuvo de niño lo busca las cariñosas? ¿O será que al sexo las induce, seduce con varias prosas hasta que en sus culos se introduce de forma meticulosa? Pero voy a callarme algunas cosas, porque si le sigo, se aterra. Solo espero que ayudes a esas morras a ser artistas, güey, y no solo quieras hacerlas tus. Solo porque no soy snitch, pero si quiero, podría destruir el personaje al que te aferras. Has leído muchos libros, Danger, pero se te olvidó el más importante. Hablo del arte de la guerra. Next level a la verga, no ese pinche estilo aburrido. Porque cuando se quiso enfrentar a mí, me di cuenta de que no era tan sabio. Como el güey que juega a ser el más intelectual, no pudo ni demostrar sus estudios primarios. Cuando dijo que Miguel Hidalgo era de la revolución. ¿Facts o no facts? Pinche chango pendejo, ese es el fuego que salió de tus labios. Solo está esparciendo el virus de la ignorancia. No dejemos que peligro de contagio. Pinche falso filántropo de barrio. Ahora comparte en tus talleres la lección que te di, bro. Llego con una fusca en cada bolsa. Así no pierdo el equilibrio. Filero en mano, la hoja se pega al lomo por una pasta, ven. Estoy fabricando un libro. Y caminando por el barrio donde tengo pedos. Porque estoy atravesando el peligro. Homie, te conozco antaño, pero que nunca nos comparen en el micro, porque su rap ya está muy diluido. Yo también soy un rapero de alto calibre, pero vengo con cargador extendido. Filero bars y con bars que no le gusten a tus fans, homie, eso no me hace sentido. ¿Cómo esos güeyes hablan mal de las barras de armas cuando este güey con force usó a bazooka para hacer ruido? Se quiere colgar de una liga al peligro. Bonji, estás muerto, pero aún persigues eso, zombie. Puto, es tu primera vez en una cancha de juego rudo, rugby. Se siente de otro mundo, pero por una luz te chupa, ovni. Y qué bueno que no tiraste de que algunos de mis homies despegaron. ¿Crees que eso me enfada? Si fuimos la Never y yo los cabrones que lo apoyaban. Porque cuando yo ayudo, es de corazón, mi gente. Siempre a cambio de nada. Y este güey solo le enseña a los morros el hip hop si es de manera remunerada. ¿Facts o no facts? Güey, lo más que has hecho por las batallas tú es que Félix, señor Dávalos, pues
echaran pata. Facts. Por eso un disparo lo deja por las nubes, Nefeli Pata. No se siente un viejo lobo aquí, puto, cuando su cobardía delata. A mí me pagan por sacar estas gumbars contra los monstruos. Hago que la bala dé plata. Carnal, ¿quién fue el rapero de tu era que llegó primero a una disquera? ¿Quién hizo la primera liga de donde salieron los más fieras? ¿Quién influyó en la escena al grado de que ligas como Secretos de Sócrates y Canábica se hicieran? Muchos no quieren que haga estas preguntas por putos, pero ahora me esperan. ¿Quién te dio colabos y te produjo tu mejor mierda? ¿Quién te invitó al disco de la Never para que más gente te conociera? ¿Quién te hizo esos beats mal agradecido? ¿Me diste las gracias siquiera? Hoy no estoy hablando de pan, pero hoy también tuve que poner las barras para que su familia comiera. Facts. Siempre dice. Ah. ¿Quién es el que siempre le tiran mierda, pero siempre se enfrenta a los mejores? ¿Quién apoyó a Canábicas desde el principio? Espero que quieran darme mis flores. ¿Quién no confía en estos putos desertores y se cuida la espalda de estas personas? Esta mierda ni siquiera fue una batalla para mí. Fue ver Jackass porque me di cuenta que el peligro era broma. ¿Quién vino y cambió todas las reglas del game? Es la E, baby, respeto, carnal, es la E, motherfucker. Vamos a despedir a estos dos monstruos como se merecen. Tuvimos a M2-1. ¡Ey, ey! ¡Ruido para M2-1! ¡Ruido para Danger! ¡Danger acá! ¡Esto es el Battle Rap Mexa, cabrones! ¡Nosotros somos Batallas Canábicas y para nosotros la pacheca es cosa seria! ¡La pacheca es cosa seria! ¡La pacheca es cosa seria!